¿Cómo estamos? Hoy vamos a hacer una receta que van a decir, ay, polenta. Es polenta, pero la polenta es muy nutritiva, es muy saludable. Hay polenta orgánica por todos lados, o sea, vamos por la salud siempre. Esperen que tengo el fuego prendido porque mucha charla y poca cocina. Y les va a encantar porque es una polenta de base, pero le vamos a poner espinaca, le vamos a poner verduras, va a tener mucho sabor. Una polenta que pueden comer así sola con un quesito por arriba, una gratinadita, o que pueden hacer, como nosotros vamos a hacer hoy, una salsa super express de carne, que también van a hacer con el corte que tengan a mano, con un churrasquito, con lo que sea, va a estar fantástico. La polenta tiene, no sé, para mí esta cosa de amabilidad. Sí, la polenta es esa comida que comíamos cuando éramos chicos, esa comida que venías en invierno de la escuela y decías, ay, qué calentito, o cuando llegan de deporte y está frío. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de recuperar. Tengo ahí aceite. Le voy a poner un dientito de ajo. Así que bueno, amíguense con la polenta. En mi casa se comía mucha polenta dulce también. La hacían como postre. Ya les conté. Bueno, vean todos los programas para saber todas las historias de mi familia. Mis abuelos son alemanes y vivimos en medio del campo. Y comíamos mucha polenta dulce, mucha cosa alemana así. Polenta dorada, polenta asada, polenta recuperada, de todo un poco. Pero bueno, esta receta no es de mi abuela. Esta receta es una forma de incorporar espinaca para los que no comen. Podrían hacerla con zapallo, que también queda muy bueno, con tal vez acelga, cualquier verdura va a quedar muy buena y la van a incorporar sin que se note así como algo terrible. O sea, no es un revuelto de espinaca. Bueno, van a cortar groseramente el ajo. No se preocupen porque después esto lo vamos a procesar. Voy a poner el ajo ahí. Voy a poner media cebollita. De nuevo, no se preocupen por el corte porque lo vamos a mixear. Voy a hacer un mini corte para que se dore. Nunca hablamos de cómo se corta la cebolla, ¿no? Ya no me olvidé. Pero si quieren cortar la cebolla muy chiquitita, la van a cortar de un lado primero, ¿sí? Así, piqui-pi, como una capita, después en tiras así y por último así, ¿sí? Esa es la forma de cortar la cebolla chiquitita si tienen interés en una cebolla bien cortada. En este caso justo no hace falta. Esperen que vamos a cortar así. Chiqui-chiqui-chiqui-chi. Bueno, esta idea la pueden usar, como les decía, con cualquier verdura y lo que vamos a hacer es procesarlo, mixarlo y lograr una polenta integrada en cuanto a los sabores y ya con los condimentos. Entonces, sin importar si tienen algo para agregar arriba como una salsa, va a funcionar y va a funcionar como comida en sí. La pueden usar también como una especie de sopa, o sea, podrían hacerla muy líquida y hacer una base de sopa y van a ver que queda fantástica. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí. Ustedes subestiman todo lo que hay que aprender para hacer esto, porque todavía estoy viendo, veo los botones y digo, ¿cuál es el botón? Bueno, vamos con esto. Mientras tanto voy a buscar un atado de espinaca. Chequeen, unos buenos puñados de espinaca, porque hay épocas que la espinaca vienen atados enormes y otra época que vienen los ataditos, así que dan lástima. Yo ya la lavé. Vamos a limpiar acá por las. Ya la lavé, es una espinaca súper tierna, muy chiquitita. Planten espinaca todo el año, acá es época, así que planten espinaca porque se da súper bien y pueden ir cortando hojitas y tener siempre a mano. Yo la voy a cortar así como groseramente para que se reduzca. Y lo que vamos a hacer es incorporarla, una vez que esté dorada la cebolla, a la cebolla. Vamos a darle un buen sabor. Esta misma base, se darán cuenta, sería la base de una tortilla, la base de un revuelto de cualquier cosa, pero hoy vamos a inventar la pólvora de la espinaca. No es la pólvora de espinaca, pero es sumar sabor. La espinaca yo creo que la gente tal vez se pelea un poco porque es amargona, porque no sé. No sé cuál es el problema con la espinaca. Vamos a hacer una compulsa popular. ¿Qué problema tiene usted con la espinaca? Para mí es más rica que la acelga. Ah, ¿y saben con qué queda muy bueno también? Con hojas de remolacha. Las hojas de remolacha, si van a la verdu y ven que están súper frescas, así súper tiernas como estas, bien verdes, bien turgentes, pueden hacer esto con las hojas de espinaca y les va a quedar así como rosadito y re hermoso. Bueno, va cocinándose esto. Le vamos a dar ahí un segundo para que reduzca. Y lo que vamos a hacer es agregar, yo la voy a hacer con leche, sí, voy a usar leche de almendras porque es muy suave. No les va a generar ni un cambio de sabor, ni un cambio de textura, pero podrían hacerlo o con agua, esperen que voy a retirar la olla, o con agua o con un poco de crema, agua y crema combinados, sí, crema de leche normal de vaca. Pero les recomiendo un montón que hagan estas pruebas con,
con leches vegetales porque les va a gustar. ¿Ven? Esto va fantástico ahí. Y van a ver que cambia la textura, les va a quedar... espérenme, no puedo hablar y pensar al mismo tiempo en el fuego. Les va a quedar una textura súper cremosa. Bueno, esto ya va queriendo. Esperen a que se reduzca nada más ligeramente, no se desesperen en dorarlo ni nada por el estilo, solamente vamos a esperar que reduzca. Yo le voy a agregar un poquito de agua hirviendo y un poquito de leche porque busco esa cremosidad. Vamos a subir porque ahora sí quiero hervir. Voy a ponerle sal mientras tanto, no tengo la sal y la voy a buscar. Le quiero poner coriandro, no me quiero olvidar la sal, un poquito de coriandro. Busquen los sabores que sientan que combinan con sus recetas. No le marreten al sabor, ¿sí? Eso es súper mil importante. Porque es lo que va a hacer que la comida sea divertida y que puedan decir, uy, esa es la comida como la hacía mi mamá. Y que en la casa haya olor a comida específica de su casa. Que no sea lo mismo si vino una bandeja de la roti que si ustedes cocinaron, ¿sí? Es, no sé, para mí es lo que hace... O sea, ¿quién no piensa en algo y dice, ay, es el olor de la casa de mi mamá, de mi abuela? Genial. Así que no le marreteen al condimento. Esa es la moraleja de esta historia. Voy a buscar la leche y la polenta. A ver, a ver, a ver, a ver. Leche y polenta. Hacen estos frascos muy grandes, yo tengo las manos muy chiquititas. Acuérdense, baten las leches vegetales y las incorporan. Chucuchu. Esto va a quedar más que fantástico. Bueno, van a remover un segundito, dejar que se cocine, que tome textura. Y van a procesarlo, ¿sí? Ahora lo vamos a procesar. Yo creo que voy a procesarlo ahora, porque esto ya está muy tierno, antes de agregarle el líquido caliente, porque corro riesgos de que se me caiga. Bueno, voy a estar acá. Me viene acá escondida porque tengo todo. Con cuidado. Vamos a hacerlo despacito. Vamos a procesarlo bien. Y vamos a agregar la polenta. Tal vez en sus casas les ha pasado que les enseñaron que la polenta se ponía sobre agua hirviendo, se quemaban todo el brazo, les saltaba, se hacían pelotitas. Bueno, no hace falta. La polenta se puede poner sobre líquidos fríos o calientes. Eso se solía hacer para controlar el tiempo que llevaba hirviendo. Pero ustedes hagan una cosa y es desde que hierve, controlan el tiempo. Una polenta orgánica va a llevar mucho más que para cocinarse que una polenta rápida, así que no la recomiendo. No les recomiendo esas polentas que han sido precocidas, porque el problema es que ustedes no saben a qué temperaturas estuvieron expuestas y cuánto de su valor nutricional perdió. Entonces compren polenta normal, valen lo mismo, incluso es más barata la polenta cuando más común. Bueno, ahora voy a dar un poquito de masa. No quiero que salte para todos lados. Ahí estamos. Bueno, muy bien, 10. Compren polentas, lo que les decía, una polenta orgánica, una polenta de buena calidad, que la vean gruesita. Voy a dejar esto en la pileta. Bueno, lo vamos a remover un poquito más. Vamos a incorporar la polenta. En este punto lo podrían probar. Me tengo fe con la sal. En este punto lo podrían probar. Ajustar el condimento, tal vez poner pimienta. Siempre piensen si hay chicos, si hay personas con alguna necesidad especial en cuanto a la sal. Voy a poner una taza de polenta. Yo calculo más o menos las porciones. Si quieren, podrían hacer más para guardar, pero más o menos vamos a poner esto. Quiero bajarle un poquito la temperatura para que no salte. Hagan esto, controlen sus temperaturas ustedes, no se preocupen por lo que haya que hacer, porque si yo tiro la polenta sobre el agua hirviendo, no solo me va a saltar, sino que se van a hacer pelotitas, va a quedar cruda en algún lugar. Entonces no hay problema, ¿sí?, en que bajen la temperatura. Ahora sí, una vez que empieza a cocinar, voy a agregar agua hirviendo. Voy a buscar, yo tengo la pava, voy a buscar agua hirviendo. ¡Tararán! Y le voy a agregar el agua para completar. Ahí estamos. Voy a dejar un segundo acá. Vamos a dejar que se cocine. Chiquichi, chiquichi. Miren ya el color. Miren qué espectacular. ¿Ven? Pueden procesarlo más, incluso pueden procesarlo después
después de que ya está la polenta incorporada para que quede aún más mezclada y que no se pueda separar, ¿sí? Va a quedar polenta de color verde. Lo mismo si fuera, como les digo, con zapallos o con cualquier cosa que quede de colores, con remolacha. Bueno, miren lo cremosa que va quedando esta polenta, ¿sí? Y le van a agregar líquido hasta que consideren que está al punto que quieran. Si quieren seguir cocinando la polenta un rato más para que todo quede más integrado y más suavecito, lo siguen haciendo, ¿sí? Ahí está, fantástico. Va queriendo. Yo voy a buscar una cuchara para probar. Porque es importante. Muy importante saber lo que están comiendo. Ahí ven. ¡Ah, qué delicia! De más está decir, esto ya no se los tengo que decir todas las veces, que si tienen queso y le quieren agregar queso, quieren ponerle queso rallado o tal vez queso cremoso acá, siempre están sumando capas de sabor. Obviamente ahí también sumamos grasa y sal. Chequen lo que están buscando como resultado final, pero está fantástico así. Bueno, esto ya casi está. Muy bien. Vamos a terminar de hacer esto, dejarlo que descanse. Mientras tanto vamos al corte y después vamos a hacer una salsa. Revolviendo la polenta. Esto es terapéutico. Si ustedes tuvieron un día así como estresado, volvieron a su casa, hagan polenta y estén. Y siempre hace bien. Bueno, voy a probar porque me tengo re fe, lo he dicho, pero puede fallar. No se quemen con polenta tampoco. Yo creo que debe estar muy buena. Si miran los colores, ya es una comida que dan ganas de comer. Ese tiene que ser el efecto. Cuando están cocinando, tienen que decir, no quiero compartirlo y me lo quiero comer sola. Así saben que le salió recontra bien. Le falta sal para mi gusto. Vamos a ponerle. No puedo hacer que quede sin sal porque después todos se lo quieren comer. Yo también me lo quiero comer. Entonces tiene que quedar muy bien. Bueno, acuérdense de ajustar como les guste, ¿sí? Que quede picante o sabroso, más así o más asá. Lo que decidan para ustedes va a estar bien. Ustedes tomen la idea de base que yo les dejo. Bueno, yo lo voy a apagar. Piqui. Lo más fácil es correrlo. Lo voy a apagar y yo voy a presentarlo, ahora voy a ver en qué. Porque la idea sería la polenta que la dejen en algo que quede agradable de servir y que se la tienen que recalentar un poquito mientras hacen la salsa, les quede bien, sí, que tolere la temperatura. La otra sería tener la salsa lista y ponerla en los platos directamente. Voy a buscar, a ver, esto. Esto voy a buscar, esta sartencilla y la voy a presentar acá. Porque es muy hermosa. Vamos a poner la polenta. Miren lo que es esta crema. Ay, yo me reemociono porque es recontra lindo y reconfortante cuando la comida tiene la textura, el aroma, como todas las características. Bueno, no sé, a mí me parece fantástico. Esperen que voy a dejar esto directamente allá para no quedármelo a mano. Ahí. Y voy a buscar una tablita para apoyar esto y que lo vean. A ver, voy a buscar esto. Chiquichí. ¿Ven lo que les digo? Esto ya sería... Vamos a ponerla ahí. Esto ya sería un plato. Ya tienen una parte grasa, que es el aceite. Tienen varias verduras. Tenemos ajo, cebolla y espinaca. Y tenemos los hidratos, una comida suculenta, que sería la polenta. ¿Sí? Si le ponen un pedacito de queso, saben que tienen una comida espectacular. Bueno, tengo caliente la... Cambiamos de plano. Tengo caliente la sartén. Por eso me tengo que apurar, porque si no, se me calienta demasiado. Y voy a hacer una salsa. Que van a querer tener a mano para zafar, porque realmente no tiene ninguna dificultad, ¿sí? Es muy sencilla y es sabrosa. Y van a ser así para acompañar tal vez un arroz blanco, cualquier cosa rápida, y les va a encantar compartirla. Hoy vamos a cortar, antes les había dicho que cortábamos, sí, de esta manera. Hoy vamos a cortar en tiritas finitas porque queremos encontrar la cebolla, queremos tiritas y queremos que después se separe la cebolla en sus partes así. ¿Sí? Nada, esto es a gusto personal de nuevo, pero para rotar mi corte. Voy a hacer una salsa de carne, o sea, pura carne, va a llevar vino. Si no tuvieran o no quisieran usar vino, el alcohol se va a evaporar, no tengan miedo con eso. Van a usar caldo, ¿sí? Vamos a poner un poco de aceite de base, como estamos de calor. Chucuchú, chucuchú.
que no falte. Voy a hacer la idea básica de esto es, vamos a dorar la cebolla, vamos a tener el sabor de la cebolla y el ajo que vamos a usar ahora. Vamos a agregar la carne, vamos a recuperar ese fondo de la carne, si lo que nos queda en la sartén lo vamos a recuperar con vino. Y esa va a ser nuestra salsa, la podemos espesar con harina. Voy a agarrar ajo de acá, esperen que se me caen todos los papelitos del ajo. El envoltorio del ajo. Después ustedes verán cómo la ayornan a su comida. Hoy va a quedar fantástica porque lo que quiero es el sabor de la polenta. ¿Sí? Esto ya está, vamos a ponerla. La cebolla, la que no se caiga. Y acá empieza lo bueno. Todo empieza en la cocina cuando empieza a haber olor a cebolla dorada. No sé, pueden evitarlo. Yo creo que la cebolla es como una costumbre muy... los argentinos le ponemos a todo, porque muchas colectividades usan cebolla de base. Pueden evitarla si quieren, pero realmente, nada. Hace al sabor, hace a la complejidad y es deliciosa y súper saludable. Así que no le marreten. Bueno, yo digo que no le marreten a todo. El ajo lo voy a dejar acá un segundo. No lo voy a incorporar todavía. Voy a esperar que mi cebolla esté y ahí recién voy a incorporar el ajo. Y mientras voy a buscar la carne. ¿Qué carne voy a usar hoy? Hoy tengo un pedacito de... creo que es paleta. pero puede ser cualquier carne, así que a ustedes no les importa. Puede ser tortuguita, puede ser una tapita de nalga. Vayan y chequeen los cortes de carne, que no sean los más caros. Si no hace falta que todo tenga lomo, cuadril. Fíjense, lo mismo lo que tal vez compraron para la parrilla y no les gustó tanto. Esperen que voy a buscar la carne. Úsenlo en estas salsas, porque al estar en cubitos, la aprovechan bien y no falla la textura, ¿sí? Entonces, no le tengan miedo a esos cortes, los cortes de la parte de arriba de la vaca. Entonces, tenemos que hacer un gráfico de vaca. No le tengan miedo a esos cortes que no sirven para usar asados, ¿sí? o al horno, o que no es que no sirven, que tal vez no se disfrutan tanto. Aprovechenlos en esto. Un día voy a traer una lista de cortes y voy a decir, estos cortes los usamos en salsa de carne. Bueno, no quiero poner mi ajo todavía. Voy a dejar un segundito acá. Si van a incorporar pimienta u otras especias, les recomendaría que se lo pongan en este momento. Esto sería un objetivo importante en la cocina, que tengamos las mismas recetas que nos gustan, pero que la carne no sea el centro de la receta, ¿sí? Que tengamos el sabor, tengamos la textura, todo fantástico, pero... tenemos una receta más saludable, ¿sí? Una receta que tiene verduras, que tiene cereales, que tiene legumbres, lo que sea. Si nos van siguiendo van a ver que es la idea de nuestra cocina. Bueno, esto lo vamos a incorporar ahora. Un poquito de condimentos, como les dije. Un poquito de tal vez romero, tomillo. Yo dejé un frasquito, lo tengo por allá. Acá. Vamos a usar esto. Vamos a usar esto. Yo voy a poner, yo les digo, pero bueno, acá no tengo huerta. Vamos a poner un poquito de orégano. Muy bien. Todavía no la sal. No se apuren con el tema de la sal. Un poquitín de comino. No se apuren con la sal porque les va a quedar la carne sin sellar, llena de agua. No se apuren, ¿sí? Denle condimento, denle sabor y ahí siguen. Bueno, mientras esto se hace, voy a agarrar un puerrito que tengo acá. Puerrito lavadito, puerrito, ven, está cortado a la mitad, lo meten debajo de la canilla, lo lavan y lo vamos a usar entero, ¿sí? Lo blanco, lo verde, lo de todos los colores. Lo van a cortar. El puerro es suave, el puerro, no le tengan miedo, como la cebolla, el puerro tiene un sabor muy dulce, un sabor delicado, no deja olor a nada, no le tengan miedo. Lo pueden usar en mucha más cantidad. Ahí. Vamos a incorporar a la salsa. La parte blanca es como más sabrosa. Tal vez hay gente que solo usa lo blanco, pero se usa todo. Ahora sí vamos a poner más sal, el vino, una cucharadita de harina para espesar esta salsa y ya estamos. ¡Me encanta! Esto da olor a casa. Este olor hay en mi casa. Si vienen a mi casa y dicen, ¡ah! Este es el olor que tiene Laura en su casa. Esto es olor a comida, olor a hogar, olor a mesmeré, olor a te quiero dar algo rico.
Yo lo estoy haciendo a un ritmo normal porque voy cortando, voy haciendo, tienen todo cortado, hacen cha, 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 cebolla, ajo, carne, verdura, vino y a otra cosa mariposa, ¿sí? Esto está, vamos a salar. La sal ahora van a ver que lo va a tiernizar muy rápido. Ahí estamos. Venimos usando sal del Himalaya en el programa. Les recomendamos un montón sal del Himalaya o sal marina, ¿sí? La que quieran va a estar bien. Son sales más complejas en cuanto a su valor nutricional, o sea, no es solo sodio. Así que siempre esas cosas es bueno ir cambiando, no va a cambiar el sabor. Bueno, esto ya va tiernizando, está fantástico, el olor es nivel Zeus. Voy a buscar harina, ¿qué les dije? ¿Para qué vamos a usar harina? Porque ahora vamos a recuperar ese... una cucharita acá. Vamos a recuperar ese fondo que tiene la carne y todos esos sabores. Entonces, con la harina, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner como una cucharada, un poquitito más, lo voy a dejar cocinar. Con ese fondo lo que queremos es tomar todos esos sabores y con la harina es hacerlo cremoso, así que después no me quede líquido y yo lo pierda. Quiero que corra sobre la polenta, que me dé toda su cremosidad y que aproveche todo, ¿sí? Si miran acá, dejen cocinar al menos un minuto, ¿sí? Es como la salsa blanca, cualquier cosa que hagan con harina, un minuto, que pierda el sabor a harina, que se cocine además, ¿sí? No puede quedar crudo, de verdad eso no puede quedar crudo. Pero miren, esto ya va tomando, ¿ven? Va quedando denso. Voy a agregar el vino y estamos. 2 minutos y se emplata. Fíjense, vienen de trabajar, no sé, yo me imagino así, cansados, con frío, ya así, uy, agotados, gente muy pesada en sus trabajos, que puede pasar, hay trabajos donde hay gente muy pesada. Entonces ustedes no se toman el vino, lo ponen en la comida y con esto recuperan el día y dicen, ay, este día valió la pena. Miren, ven, ahí van recuperando el fondo, empieza a hervir, van recuperando todo ese sabor que tenían, todo lo que hicieron en los pasos, lo recuperan en este. Nada se pierde, ¿sí? Les queda una salsa densa. ¡Ay, qué olor rico que hay! Yo en mi casa ya lo hubiera probado 5 veces, se dan cuenta, ¿no? Acá estoy como súper educada, ¡ay, qué rico, pero no lo como! En mi casa de verdad me lo hubiera comido un montón de veces. Bueno, como ahora ya me pasé con el vino, voy a agregar un poquito de agua. Podría ser caldo. ¡Oh! De verdad, el olor es súper rico. Hay comidas que zafan, que uno dice, ah, puedo no comerla, puedo no probarla 5 veces. Hay comidas que sí, la tengo que probar. Nada, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, disfruto un montón. Yo, aunque esté sola, me preparo una comida así. No me preocupa hacer una sartencita de esta comida y sentarme así a comer, mirar por la ventana. Y si hace frío, me siento y miro por la ventana como afuera hace frío y yo estoy comiendo mi salsa de carne. Me merezco un 10 yo sola. No sé, queda feo, pero bueno. No, nadie me dice acá, qué bien, qué bien. ¿Cómo has cocinado? Bueno, voy a emplatar. Ven, miren qué denso, qué rico. Lo ponen arriba de cualquier cosa. Es más, es una comida. Cualquiera de las dos son comidas en sí mismas. Sí, no hace falta que tengan o una cosa o la otra. Sepan que las dos cosas... ¡Ay, qué rico! Las dos cosas son buena comida. Tanto la carne, la salsa de carne, como la polenta son comidas ya en sí mismas espectaculares. Estoy babeando, imagínense. Yo cocino mi propia comida y me gusta, así que ahí estamos. Voy a poner un gramín de perejil fresco para dar ahí un toquecín. Que no falte. Y miren, además rinde un montón. A ver, tengo por acá. Rinde un montón con un pedacito de carne. Vamos a sacar cabitos para esto. Con un pedacito de carne hacen una comida para muchas personas. Ahí estamos. Chucuchú. Para la próxima les voy a traer hierbas que tengo en mi casa. Perejil. Y estamos. Bueno, una gran receta o dos grandes recetas que van a poder combinar cuando vayan viendo los programas. Van a decir, ah, yo junto esta salsa con lo otro que hicimos el otro día. Les va a encantar. Pongan manos a la obra, anímense, no tengan miedo, mímense, regálenle comida a otras personas, quídense mucho. Y les mandamos besos, los esperamos. Platos al Aire TV en Instagram, nos siguen por todos lados, nos escriben, nos preguntan y nos vemos en la próxima. Para esta receta de polenta a la espinaca con salsa de carne vamos a usar para la polenta 1 taza de polenta, 1 cebolla, 1 diente de ajo, aceite de oliva, coriandro, sal y si quieren pimienta.
Para hidratar vamos a usar leche de almendras y agua o caldo. Para la salsa vamos a usar ajo y cebolla sobre aceite de oliva, un corte de carne que tengan a mano. Vamos a usar un vaso de vino, agua, sal y pimienta. Para agregar una parte de verduras a la salsa pueden usar puerros, cebolla de verdeo o alguna verdura de estación como hojas. And no one else can make me feel the way you without effort do. And you are mine for now and always. And always know that I love you. So I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last.